super amigos, soy su amiga La Chupitos y me pregunto, ¿qué pasaría si junto a una actriz famosa con un comediante mexicano tomamos mucha alegría con un puño de famosos y retos atrevidos? ¡Lo revolvemos! ¿Y qué nos da? ¡Reto Famosos! ¡Eso! ¡Ya llegó Chupitos! ¡Ya llegó el de Braille! ¡Y a quien no le guste, que Chiqui Tiburón a mi mamá! ¡Bienvenidos, super amigos, al mejor y más debrayoso programa Reto Famoso! Donde aquí los retos, bueno, están al día y sobre todo nuestros famosos. Que hoy tenemos, qué famosos, señores, qué famosos. Pero voy a empezar por los capitanes. Esta capitana es mi guerrera. Ella es guapísima, Juliana. Ya no necesitas más presentación, mi Juliana. Hasta te digo Juliana y toda quiero, la cosa. Te quiero, muchas gracias. Preséntame a tu equipo. Ay, vengo con un equipazo padrísimo. Una chica guapa, sonorense. Chica y actriz de telenovelas. Nos conocemos desde chiquitas. Ay, ay, ay. Muy linda. Todo el mundo. Ella es Malisha Quintana. Malisha, bienvenida. Me da mucho gusto, no te conocía, me da mucho gusto. Más te he visto por tele. Bienvenida. Igualmente. ¿Traes muchas ganas? Muchas ganas. Vamos a ganar nosotros. Viene zurrada del miedo, Chupito. ¿Sí? No, no, pero la que está zurrada, pero ya por quererlo, que me lo presentes, mira. Ya, manita, mira, la boca la traigo así. Dame una charolita para la baba. No nada más para ti, sino para todas las mujeres que nos están viendo. Porque ¡de la este tercera hombre, edad! Bueno, oye, es toda una celebridad. A ver, ahí les va. Luchador. Sí. Actor. Sí. Conductor. Sí. Bailarín. Y todo lo hace mal. Mujeres. Guapo, con unas super curvas, unas pompotas, sí. Y él es Latin Lover. ¡Lati, te queremos! ¡Lati, te queremos! Déjenme que saludo, mis chupitos. Pero encuerado, encuerado queremos a Lati. ¿Qué se encuere? Oye, tengo una queja. ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes el brasier que te regalé ahí todavía colgado? Ay, no te hagas, era el tuyo, Lati. No, es el tuyo. Y los calcetines que se pone acá mi compadre Cristóbal aquí en el pantalón. Era el brasier, pero que usa en las pompas. Y la tanga, y la tanga, la tuya ahí está, la tu tanga, la tuya. Pero el que nunca la hace de tango, de verdad, y qué capitán tenemos, es un honor tenerlo aquí, al que la hace de tango, la hace de payasito, la de todo hace nuestro capitán, él es Armando Hernández. ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Aplauso! Te las mereces por todo lo que pasas, pobrecito. Gracias, 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 mis chupitos. Muchas gracias, contento de estar aquí. ¿Sí? Y sin hacer tanto alarde, mi compañera, yo voy a ir directo. También traigo un equipo internacional, sobre todo. Ay. Mira, nada más. Gente talentosa, guapísima, bellísima ella. Actriz. Sí. Con esa carne de mi cantante, les pido. Bailarina. O sea, ¿qué más podemos pedir de ella? Gracias. Nada más y nada menos que ¡Montserrat Jiménez! ¡Oh! ¡Bravo, Montse! ¡Bravo, Montse! ¡Bienvenida, apláudele, Juliana! ¡Apláudele, Juliana! ¡Feliz de estar aquí! Igual, o sea, ahora sí que chiquita pero picosa. Claro. ¿No? Tiene muchas cualidades, mi reina, felicidades. Pero acá hay algo apoyo que también está, tiene lo suyo, la verdad, ya sabes, tiene lo suyo. Colegazo acá, compañero, irreverente, loco, menos, extrovertido. ¿Eh? ¡Muy guapo! ¡Indefinido! ¡Actor! Conductor, escritor, productor. Oye, ¿qué más podemos decir? Una joyita. Y es de aquí de la casa. Oye, espérate, y sale con cada jalada. Exacto, porque es de aquí. Con su programa, qué jalada. Nada más y nada menos que ¡Cristo! ¡Bravo! Chupes, estoy preocupado. ¿Por qué, maestro? Porque a Lati no se le para. A Lati no se le para. A Lati no se le para. Se le para el cajuatín. Mira, compadre, mi cabello está aquí, Lolo, a la izquierda, cuando quieras, está acabando el programa. ¡Tome la bardel! Oye, oye, pedorrón, ¿de andabas, papá? Estás envidioso, hombre. Tienes más nalgas que las dos viejas juntas. Oye, pero esta, ya tengo cero, pero esta ya tienes que tener aquí, ¿verdad? Exacto, aquí, aquí. Ya, espérame, espérame, va a correr sangre, vamos a jugar. No, espérame, espérame, ¿cómo que aquí? Mira, compadre, a lo mejor no te voy a dar para llenar, pero con hambre no te quedas, ¿eh? Exacto, ¿eh? Pero bueno, ¿saben qué? Como ya estamos muy simples, mejor vamos a esto de ¡Cántame, animal! ¡Vamos con Cántame, animal! Canta, cántame, animal. ¿Quién ganará? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién lo hará mejor? ¡Cántame, animal! ¡Venga, equipo! ¡Vientos! ¡Vamos,
equipo. Juliana no trae nada. Sí, cómo no. Yo le veo dos cosotas. Pero bueno, chupero amigo, estamos aquí de regreso en Reto Famosos con este reto que se llama Cántame Animal. Ustedes, carnales, se trata de lo siguiente. En estas tarjetitas tengo nombres de animales. Ustedes tienen que hacer el sonido del animal para que su equipo le adivine qué animal es, ¿ok? Truchas, truchas. Pero no va a ser tan fácil. Va a ser así cantando, como cuando éramos niños. El tío Juan tendía una granja. Y en esa granja había... Cuando enseña la tarjeta, haces el sonido del animal que te tocó a ti o a ti. Perfecto. Okay. Pero bueno, el que divide más animales es el equipo que gana. ¿Estamos? Venga. Cientos. Y empezamos con... ¿Qué te parece? ¿Empezamos con usted? Va. One, two, three. El tío Juan tenía una granja. Y en esa granja había... ¡Se está ahogando! ¡El exorcista! ¡Un pingüino! ¡Muy bien! Ahora, vamos, Juliana. El tío Juan tenía una granja. Y en esa granja había un... Vas. ¡Se le picapí! ¡Venga! ¡Burro! ¡Mula! ¡Burra, anciano! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando la niña! ¡No te estés riendo! ¡Dime qué! ¡Se la está pelando! ¡Se la está pelando! ¡Ahí va! ¡Espérate! ¡Un animal que lleve por ese lado! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Luciérnaga! ¡Tiempo! ¡Ya tiempo! A ver, ¿sabía o no sabía? No, pues no, así no. Era una llama, no se mueve la tinta. Llama. Dejen de hacer trampa, ¿eh? Los estoy viendo. El tío Juan tenía una granja. Y en esa granja había un... Se está moviendo, ¿eh? ¡Un perro! ¡Foca! ¡No se vale! ¡Foca! ¡Su pescadita, su pescadita! ¡Se vale, chupito! El tío Juan tenía una granja y en esa granja había un... ¿Qué significa u? Es parte de o está difícil. ¿Qué es eso? Chifladófodos. No, chifladófodos. A ella le gusta el movimiento. ¡Un colibrí! ¡Sexo! ¡Pajarito! ¡Ya sé, es una cucaracha! No, es con puro sonido. ¿Sonido con los pies? Sí. ¿Sadomasoquismo? Sí, sí. ¿Te agaché? ¿Canguro? Yo sé. No, ya. A ver, sí, tiempo, mana. Es más que obvio. Era una nutria. Ay, ¿y cómo sabías que sí era una nutria? Por el movimiento, mamacita, se veía que quería sacar la nutria. Dije, es una nutria. Es una nutria. O sea, ella claro. Por la boca, es por abajo, nutria. Mantallita. Muy bien, capitán, muy bien. ¡Capitán! El tío Juan tenía una granja y en esa granja había un... ¡Ay! A ver. ¡10! ¡9! ¡8! ¡León! ¡Ahí sí está el exorcista! ¡Un oso! ¡Oso babas! ¡Oso babas! ¡El oso babas! ¡Muy bien! Lo que dijo Cami. ¡El oso babas! Yo también puedo hacer como un oso. ¡Otro punto para Monche! Es muy buen actor, no como tú, Peniche. El tío Juan tenía una granja y en esa granja había un... Venga, Yuli. Esa está buena, esa está buenísima, facilita. Va, Yuli. Tú eres bien inteligente. Venga, como capitana. Eso, bien inteligente. Una yegua. ¿Vas a tener un hijo? No. A ver, perro en brama. A ver, venga, amiga. Venga. Venga, Juliana. Venga, Yuli, tú puedes. Exacto, mira. ¡Una nutria más grande! ¡Creció la nutria! ¡Eso! Cuando... ¡Ballena! ¡No puedo! ¡Delfín! ¡Bueno, por Dios! ¡Bueno! ¡Delfín manita! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¡Era así, mira! Sí. Sí. ¡Capitán! 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 Armando otra vez, ¿cómo Armando? ¿Cómo? Muy bien, Armando. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Vale, Armando, ahora! ¡Ahí va! Bueno, mira, carajo. Tan buenas estuvieron tus imitaciones que tu equipo lleva 3 puntos. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán!
Y mi Juliana lleva un punto a su equipo. ¡Muy bien, muy bien, equipo! ¡Muy bien, tienen chance de recuperarse. Y es más, los invito a que vean este video reto. ¡Vamos a este video reto! ¡Ahora regresamos! Chuperamigos, y una vez más me encuentro con mi chuperamigo Machete, que lo invité a este reto, porque va a ser bien divertido. ¿A dónde está Machete? ¿Dónde quedó Machete? Así es de que, amigo, véngase por acá, te voy a esconder, vente, vente. ¿Por qué? Sí, porque así ¿tiene es. ¿Tiene bote? Sí, en el bote. Yo soy basura. No, no, pero ven, tú, déjate, métete. Ay, pero está oscuro por acá adentro. Poco a poquito, amigo. Ok, chuperamigos, voy a mover a Machete, así de que pongan mucha atención a ver dónde va a quedar. ¡Brady! ¡Hello! ¡Aló! ¡Está oscuro adentro! ¡Ahí vamos! Y ahorita te voy a poner la luz. Espérate, Machete. ¡Ay, Machete! Ahora sí. Machete, ¿estás bien? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Mareado! ¿Estás bien? ¡No! Ahora sí, chuperamigos, en el estudio. ¿Dónde está Machete? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? ¡Vientos, chuperamigos! A ver, ¿y el equipo acá de mi Juliana, dónde crees que quedó Machete? ¿Dónde quedó Machete? En el 3, yo pienso que en el 3. Yo digo que en el 2. ¿Armando? En el 3. Vamos por el 3, sí, pues si no, no lo quisieron, no, okay. Vamos a ver qué pasa de este lado. Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde está Machete? ¡Venga, Machetín! ¡Venga! ¿Quién dijo que está en el 2? ¿Te aseguro que está en el 2? Vamos a ver si es cierto. ¿Estás listo, Machete? ¡Sácame ya! ¡Que no puedo respirar! ¡Oxígeno! ¡En el 2! ¡Ay, Machete! ¡Mi hijo! No, tú sí que hueles, ¿eh? Ya vete mañana. Gracias por participar, Manto. ¡Siento, Juliana! ¡Felicidades, este carnala! ¡Felicidades! ¡Ya tienes tu punto! ¡Punto para Juliana! ¡Venga! Y así como estamos de animados, los invito a que vayamos a la Chupifonda. ¡Vamos a la Chupifonda a regresar! ¡No le cambies! ¡Quédate aquí! Al regresar, mientras Christoph llora por el chile, Malisha se echa un taco de lengua. Y más adelante, en el agua se desgarran las garras. ¡Sí se quiere! Chido, lo estamos pasando, ¿verdad, carnales? Sí, claro. Pero que sí vamos sentido, lo vamos a pasar bien chido, va a ser en la Chupifonda. ¡Vamos a la Chupifonda! Aquí en la Chupifonda, cosas van a pasar por debajo de la mesa. ¡Compa! ¿Qué será? Amigos, ya estamos en mi segmento, uno también de mis favoritos, aunque todos son mis favoritos, es la Chupifonda. Ustedes tienen que adivinar con la lengua, ¡órale!, tocando con la lengua, los objetos que nosotros les vamos a introducir o dar a probar para que se escuche mejor. Y para ayudarme, tengo al chef Fornica. Ven por acá, mi rey. ¡Bravo! Fornica, bienvenido. Fornica, bienvenido. Fornico, pero aparte. Acuérdense, entre más cosas adivinen, por acierto es un punto. Vamos, por acierto es un punto. Vamos abajo. Vamos. Madres. Juliana, a Juliana. Eso no. Oh my gosh, oh my gosh. Ya pueden alzar. ¿En serio lo va a probar con la lengua? No te pases. Empiézale. No, ¿qué hago? ¡Chúpala! Juliana, la lengua. La lengua. Te voy a dar una ayudadita, compadre. ¡Tiene mocos! Eso, Juliana. Ya la tienes, amiga. ¡Agáchate, amiga! ¡Huele a pescado! ¿Qué? Un pedazo de... ¿De qué? De carne. ¿De carne? ¿Pero de qué parte de la carne? Pata del chef. Res. Del chef. A ver, destápate los ojitos. Una, ¿qué dijiste? ¡Guácala! ¡Qué asco! Es una pata de puerco, no es de res, pero es de puerco. Y mi capi, le chupabas por aquí, mira. Pero se la vamos a dar por buena, porque de a pata a pata se nos hacen patacillos. ¡No se qué! ¡Viva! ¡Armando! ¡No seas tramposo! Armando, no son tramposos. ¿Tú sabes qué? Era una pata, compadre. Una pata. Destápate. Nariz,
de puerco o algo así. Destápate los ojos y mira, velo por tus propios ojos. Punto para cada equipo, punto para cada equipo. Y ahora es el turno de Cristian y Malisha. Malisha está bien buenisha. Buenisha y también de Christopher. Aunque sea un cabezón, es bien buena gente. Y mira lo que les va a tocar a ellos. ¡No! Les va a tocar a Christoph. ¡No! A ¡eso le encanta, Christoph! ¡Vas! ¡Vamos, vas. Ahora sí a probar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Christoph! Así, 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 así. ¡Abájalo! ¡Abajo, abajo! ¡Oh, Christoph! ¡La compañera no está jugando! ¡Christoph! ¡Otra vez! ¡Venga, Christoph, Malisha! ¡Venga, Malisha! ¡Dale, Christoph, Malisha! ¡Christoph, ya seguí probando! ¿Qué es? ¡Esto es habanero! ¡Malisha, qué es! ¡Chile! ¿Qué? Es chile, ¿no? A ver, destápate los ojos, a ver qué es. Ay, me gusta. Sí, ya sé. Ay, aguanta, está chillando, Christoph. Muy bien, bien. Bien con los dos, bien con los dos. Venga, bien, 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 bien los dos. Pero bueno, vámonos ahora sí con mi Latin y mi Monse. ¡Veas! ¡Vamos, equipo! Mira, Latin. Te voy a ganar. Te toca esto, te toca esto, mi Latin. Espero los ojos cerrados. ¿Qué le toca a mi Monse? ¿Ya lo tienes? A ver. ¡Tú puedes, Latin! Si me encanta, entonces ya sé qué es. No es la primera vez que lo haces, Monse. ¿Qué es, Latin? ¡Ay, no! ¡Huele rico! ¡Ya lo has probado antes, Latin! ¿Qué es, Monse? ¡No sé! ¿Qué te dice esa lengüita? ¡Está salado! ¡Ah! ¡El latín! ¡Ya probalo! ¡Venga, latín! ¡Esos labios ya los he probado! ¡Esto! ¿Qué labios? ¿Y qué labios? A ver, destápate, latín. ¡Está salado! ¡Está asqueroso! Monse, ¿qué es? Algo con perfume. ¡Con perfume! ¡Es! ¡Oh, my gosh! ¡Monse! Oye, Chupito. Tú probaste los bigotes y tú probaste la nalga, pero de Gerardo. ¡Báñate! Marcador hasta el momento, equipo de Armando, 5, Carnales, 5. Y el equipo de Juliana, 5, también 5. Y esto se pone más sabroso. Es más, ni se muevan a regresar con Escógeme la Buena. Escógeme la Buena. Al regresar, mientras Latin las avienta, Christoph les canta. 40 y 20. Esto estuvo muy bueno, mi querido Armando. Pero bueno, super amigos, ya estamos aquí. Seguimos en Retos Famosos. Qué bueno nos la pasamos en la chupifonda, ¿sí o no? La obvio. Verdad. Muy bonito, ¿sí o no? La verdad. Oye, ¿quién le tocó la nalga de Gerardo? ¡A mí! ¡Ah, Jorge! Pesadillas. ¿Sí? No voy a dormir hoy. Pues una combinación entre salado con perfumito. Sí, bueno, ya me pensé. Perfumito. Perfumito, así, haz de cuenta cuando te echas un pun y le echas olor a pino, ¿verdad? Peor. Alguien se zurró detrás de un pino. O sea, de hecho, cuando olvida. Lo probó, dijo, ¡ay, esto sabe a mí! Pero como se ve que a ustedes les gusta y más a ti, mi rey, yo sé, tú eres bueno. Tú sabes lo que es escoger, ¿verdad? ¿Tú sabes? ¿Y a todos nos gusta escoger? Sí. Pues vamos con esto que se llama Escógeme la Buena. ¡Vámonos ahí! Escógeme la buena y toca la chicharra. Escógeme la buena. ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Vámonos, por fin! Y bueno, ¿cómo no estamos contentos? Estamos en Escógeme la Buena, carnal. Y ahora sí que aquí, el que tiene más saliva, come más pinole. Como así de fácil. Yo tengo en esas tarjetitas, mis tarjeticas, diferentes categorías. Dentro de estas categorías, que ¿te hago muy feliz? Sí, sí, escógeme. No. A ti lo que te hace feliz es el chile. ¡Ah! Pero bueno, carnales, este reto se trata de lo siguiente. Yo tengo en estas tarjetas diferentes categorías, pero dentro de estas categorías hay unas que son reales y otras que son falsas. Y la que ustedes crean que es la real de esa categoría, ¡zas! Luego, luego, ahora sí que escógeme la buena, ¿ok? Sí, y el que la tenga acertada puede descalificar alguno del otro equipo. Ok. El más inteligente. Puede ser el más inteligente. Por eso Juliana se va a quedar ahí todo el juego. Gracias, qué amable. ¡Aviéntanos! ¡Oh, my God! ¡Ahora el otro! ¡Para que se los ponga! Sí, sí, sí. Oye, ahora, póntelo
los de aretes. ¡Ah! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, camaradas? Todos con la espalda atrás, órale. Así como luchadores, los rudos, los rudos atrás, toda la espalda del sillón, espalda atrás. ¿Ya no llegué? La primera categoría, espero se la sepan, muchachitos, es animales invertebrados. Lagartija. Ah, ¿verdad? Araña. Tortuga. Lombriz. ¿Sabes qué? ¡Bravo, bravo, bravo, Armandito! ¿Saben qué? ¡Qué burros, burros! Les faltó... ¿Pueden ahí lombriz? Muy bien, lombriz. Ahora, ¿qué? La araña también. Esta también araña es invertebrada. ¿A quién quieres eliminar? Latina. La hormiga atómica. La hormiga atómica es el superhéroe por excelencia. Eso fue, espérate, déjame ver, tu manita a ver arriba. Muy bien, chiquito. A ver, tú, muy bien. Muy bien, Cristo. Muy bien, Cristo. Y toqué chichi también. Tocaste la hormiga atómica y chichita. Chichita. Muy bien, escoge. Ahora sí que escoge, aparte de chichita, escoge. Yo la escojo. Yo digo que. ¿La Liliana? Sí, tú, a ver. No seas malicia, Juliana. ¿Dónde están mis zapatos? Ahora sí que como Pepito. Pepito, agarra tu chamarrita y te vas. Ahora me las hago. Oye, carnala, por favor, saca por favor la casta de tu equipo. Vamos con la siguiente. Canciones de José José. Lágrimas. El Gavilano Pollo. 40 y 20. Manita, es que... 40 y 20. 40 y 20. Lo que le gusta a Cristóbal. Yo qué culpa tengo. Lo que le gusta a Cristóbal. 40 y 20. Te voy a decir una cosa. El de 40, qué agilidad. La de 20, güey, una hueva, amiga. Es que él sabe porque se sabe todas las de José José. Véngase para acá. Véngase. Véngase. Ayuden. Vamos. Intimídalos, ¿eh? Personajes de cuentos infantiles. La Caperucita Rosa. El Cenicienta, Alicia. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, Juliana, muy bien, mamacita. Muy bien. ¿Cuál fue, mi reina? ¿Cuál fue? Alicia en el País de las Maravillas. ¡Cierto, Juliana! Sacaste de la casa por el equipo, carnal. Ahora sí, elimina. Así, pero ríete y elimina a cualquiera de los tres. Quiero que mejor al delfín. Al delfín, lo que ¿tú querías fuera a Cristóf? ¿Quieres sacarlo? ¡Sácalo! ¡Ah, bueno, delfincito! No, ella porque delfín, está un poquito calladita. O sea, ella tampoco hace nada. Bueno, Armando, muy bien. Y se fue con dignidad, Armando. Muy bien, Armando. Ok. Estados de Estados Unidos, ¿ok? Estados de Estados Unidos. Ahí les va. Chicago. Los dos se autodenominaron. ¡Fuera! Échame el otro. Ay, mira, ¡equipo! No la van a intimidar. Hazte para allá, Manta. No te van a intimidar. Vente, abrázame. Te agarro. No te puedo abrazar. Sí. Échale. Cantantes que no nacieron en México. Ahí les va. Vicente Fernández. Luis Miguel. ¿Luis Miguel? Paulino. No me pusiste. A ver, Malicia, ¿cuál? ¿Cuál? Luis Miguel. ¿De dónde nació? ¿Pero qué es? En Puerto Rico. Muy bien, Miguel. Eso, bueno, una. Muy bien, nació en Puerto Rico. Oye, la pregunta del millón. ¿A quién quieres sacar? Pues a la Monse, que no se movía mucho. ¡Monse! Me hacía falta mi equipo. Muy bien, Monse, muy bien. Más. No te vayas. Mejor vénganse todos, carnales. Vénganse todos. Porque les voy a dar el marcador, ¿no? Para que vean vamos, ¿eh? Muy bien. Sí. El equipo de Julieta, ¿eh? ¡Diana! ¡Yo así le digo! ¡Así le dice! Bueno, estamos chupando.
chupando tranquilo. Pues sí, calmada, pues hasta me pegó calmada, mi latido, calmada. Se vale. Solo por esos 6 puntos. Nosotros ganamos. Y el equipo de Armando también 6 puntos. Ahora fíjense. ¡Ya, campeones! No se peleen. Estamos chupando tranquilos. Y miren, si estuvieron bien para escoger la buena, ahora los invito a esto que se llama Te la mojo. Te la mojo, te la mojo. Al regresar, una batalla en el agua. ¡No se vamos! ¡No se vamos! ¡No, no! Y más adelante, ¿a quién le rechinará el catre? ¡La Chupito! ¡Vamos a la cama! Hijos de Dios, ya no hay que estar peleando, ¿eh? Unos más nalgones que otros. Exacto, pero todos pero hijos de unos Dios. Más viejos. Y unos más, ¿a qué te digo? Que otros. Unos más invertebrados que otros. Oye, sí, qué vergüenza. Qué vergüenza que no supieron. Bueno, hasta yo sabía que no, Chupé. Es que nosotros como hombres respetamos la araña. No, pero tú sabes, por eso. A mí me dio miedo. Pero si uno de mujer sabe lo que tiene hueso y lo que no tiene hueso, ¿sí o no? Sí. Y mejor vamos a esto, chama. Te la mojo. No sabes qué hacer. Esa ropa no te queda muy bien. Te la mojo. Pero amigo, ya seguimos aquí en Reto Famosos con un ambiente, bueno, hasta nos dio calor, ¿verdad? Ya queremos meternos al jacuzzi, por eso los invité a Te la Mojo. Está bien chido este concurso, manita, ¿eh? Ustedes van a ser las primeras, una sí. participante de cada equipo, ¿eh? Con ayuda de los respectivos caballeros. Sí. La primera que adentro del agua se termine de poner un traje completito, es la que se lleva el punto y les va a estar ayudando a sus compañeros. ¡Vamos! ¡Mucha ropa! Perfecto. Ahora sí, vámonos. ¡Ropa! Ahora sí, mucha ropa. Vámonos metiendo la tina. Vámonos metiendo la tina. Vamos, vamos a meternos. Espérense. Vamos, despeño, plecho. Muy bien, tiendo y cuido, niños. Muy bonitos. Y vamos empezando. Y a la cuenta yo digo 3 y empezamos, ¿va? 1, 2, 3. ¡Vámonos, Rikis! Vámonos, Latín. Piénsale, piénsale, piénsale. Rápido, mija. Tú puedes con esos calcetines ándale, mojados. Mamacita. Y menos mojados. No, ya empezó hasta con las camisas mojadas. Lo que sigue. No, para estos ayudantes, bueno. Bueno, no, hombre. Bueno, el pantalón sí, vas con todo, mi mozo. Muy bien, muy bien. Esta se ve que encuera debajo del agua. No manches, no mi reina, ¿eh? Pero tendida. Vamos, Monse, échale ganas. Vamos, pero vamos, tienes compañera. Que abrocharte la camisa ahorita botón por botón. Muy bien. Vamos, muy bien. No, corbata con monito. Ahí viene la corbata. Y creo que se va a parar ya bien vestidita y con el traje completo. Y nada menos que. Señora, no, todavía no está hecho el moño, el moño. A ver, no, no, falta ver la corbata. Espérenme tantito, la corbata. Bien. No, 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 no. Abróchale, se están abrochando. Termínenlo bien, Latín. Si le van a ayudar, ayúdenla bien, abróchenle. Toda, no se va. Latina es el nudo de la corbata. Ahí está, equipo. No, a ver, no, suéltate mi vida. Sí, a ver, no, a ver, déjame ver, carnala, a ver. No, no. No, le faltaron botones. Ay, a ojo de buen cubero. Latín, ¿cuánto le faltaron botones? Monse. Está muy grande, pero. Aunque sea te lo hubieras abrochado así, mija. Le queda grande. Pero está con más botones abrochados, mi Monse. Muy bien. Punto para Armando. Punto para el equipo del Armando, muy bien. Ahora les toca a los caballeros y las muchachitas les van a ayudar. A ver si es cierto. Vámonos, carnales. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonito, Latin! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No, Latin! Bueno, ya está casi listo. ¿Tú ya estás listo? Como yo de panza, él tiene de panza. Pero, mijo, ya está. Acuéstese, mi niño. Ya empezamos. No, tú mejor ni digas. Ay, okay. ¡Sí se quiere! ¡Se quiere! ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Y a las 3! ¡Vámonos con todo! ¡Vámonos con todo! Ahora, chavita, sé cómo ir. A ver si se. No me estés tirando el agua, mijo. Ahora sí, a ver, Christoph, a ver si es cierto. Dile, que así como en cueras, viste. ¡Vamos, Latín! ¡Vamos, Latín! ¡Vámonos, Latín! ¡Ayúdale, mija! ¡Ayúdale con esto! ¡Te vas por acá, manita! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Pantalón, pantalón! ¡Vámonos! ¿Por qué no? Sí, eso ayuda. Claro que sí le puedo ayudar. ¿No le puedes? Una más grande a Latín. Pues también está bien mamadón, no sean así. Le pusieron talla del Christopher. Sí. Yo le digo así, Christopher, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto de Christopher? No, 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 no se vale, no se vale, no le no, 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 no se vale, no se vale, no seas trampo. ¡Oh, oh my gosh! ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo! ¡Que el señor, no! ¡No se vale! ¡Lo rudo, lo rudo! ¡Es esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Con todo!
va a hacer? Muchachas, ándeles, vámonos rápido. Vámonos, vámonos rápido con eso. Vístanlos bien, vístanlos bien. Ayúdenles, ayúdenles. Extiéndelo bien. Extiéndelo bien, mija. ¡Extiéndelo! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Christoph es mi amigo, no le pegues! ¡Los calcetines! ¡No, no se va! ¡Los calcetines! ¡Oh, my God! Esto está que arde, señor. ¡Eso bueno, ya es lucha bueno, libre, bueno. Lati! ¡No manches! Bueno, ya estamos, bueno, estamos vamos, con Cristo, todos, porque Lati va. ¡Eso, Lati, vas con todo! ¡No se va, es otra cosa! ¡Quita el calcetín! ¡El calcetín! ¡Dale, dale, dice, déjala! ¡Dile que sigue el calcetín! ¡Abrocha! ¡Órale, esto está medio la subliminal, camisa, aguas! ¡La camisa! ¡Te van a picar un ojo, Cristo! ¡Cristo! Cristo, la verdad fue Cristo. Lati, te quiero. Dale. Te ves hermoso mojado, te ves hermoso mojado. Definitivamente, punto para el equipo de Armando. Punto para el equipo de Armando. ¡Bien, equipo, muy bien! ¡Ya cállate! Y ya no cállate, se muevan, porque si esto estuvo bueno, ahí viene rechinando el catre. Ni se muevan, super amigos. Esto sí que se puso bien mojado. Al regresar, castigan a Christoph por hacer sus jaladas. Oigan, qué buenos me salieron para vestirse. Mojados, qué bien les sale, muchachitos. Nada más que qué regadero me hicieron. Mi compadre hizo que me mojara. Pues es que también. Sí. La verdad, hasta la alberca se rechinó porque el regadero de agua que hicieron. Y es más, hablando de rechinar, ¿qué les parece si los invito a esto que se llama Rechinando el Catre? ¡Vamos a rechinar el catre! ¡Rechinando el catre! Bailando sin parar, que la chupito quiere más. ¿Cuántas veces no nos enamoramos en una disco y terminamos rechinando catre? Bueno, pues en este reto así va a ser. Cada uno de los participantes tiene una celebridad que me va a imitar. Si yo la logro adivinar bailando y me gusta cómo bailan, terminamos aquí en el catre, rechinando catre. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Que pase el primer cliente! ¿Cómo te llamas? Pues todos me dicen chupis. Ajá. Has de ser así medio perrito. A ver, vente no, no. Más que perrito, soy como un gallito feliz. ¿Ah, sí? Sí. A ver, en la cama, ¿me lo puedes demostrar? A ver sí, si claro, eres bien gallo. A ver, vente, vamos a echarnos al catre. Mira, nena. Déjame. Conmigo no podrás olvidarme. Te voy a hacer cosas. Ay, Dios pero vente aquí, métete, Kiko, métete. A la cama. ¿Estás? Mira, oye, espérame, traigo por aquí un poco de achiote, si quieres. ¿Ah, sí? Ya que traes el achiote, espérame, con los guantes déjame, una foto y de la lácteos. Porque ya adiviné quién es este tipo, es Cristian Castro, señores. ¡Sí, sí, sí! ¡Cristian Castro! Y eso que te iba a hacer la prueba de tacto, ¿eh, no, chavo? No, pero mira, llegué antes. ¡Bien, por bien! No. Vamos, vamos a la pista de baile y sigue. ¡Ey, maja! ¿Por qué estás tan solita esta noche? ¿Y por qué tú me escupes cuando hablas? Es que así yo suelo conquistar a las chicas guapas. Ay, gracias. Maja, ¿quieres que te cante una canción? Sí, porque... Sí, yo soy tu majadera. Échame. Joder. Ave María, cuando seas mía, al mismo cielo yo te llevaría. No sé por qué he perdido mi encanto. ¿Sabes? No. Ya sé quién eres. ¿Quién soy? El David Bisbal. ¡Sí! Y ese bien. Y sin llevarme a la cama. ¿Eso? Salí bien efectivo, tía. No, sí, tía. No me digas, tía, que ni nos conocemos. ¿Cómo no, mi chupito? ¡Venga! Punto para el equipo de la Juliana Bien. Esta música está bien prendida. I love you, baby. Are you speak Spanish or English? Sticky puchis. Ah, puchis, vente, pues vamos a ver puchis a la cama para que me des más clave. Vamos, vive.
Oh, sí, dime. Ah, eso. Pégame como Justin Bieber me pegaba. Yo sé que te dámela, gusta. Dámela, dámela toda. Esto, toma. Pero primero te pones esto en la boca. Así te voy a hacer. Así. Y te voy a poner. Sí, así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De una vez, ¿cómo no? Así, así, chiquitita, así. Dime, ¿quién eres? Sí, los rudos, los rudos, los rudos. ¿Quién eres? Dame claves. Dime, dime quién. Yo soy Bieber, relevante. No me digas que me estoy echando a Selena Gómez. ¡Qué asco! ¡No manches! ¡No manches! ¡Quítate la máscara, mensa! Le voy a pedir un autógrafo. Este yo lo sé, Latin Lover. ¿Qué onda? ¿No sabes bailar o qué? No, intento. ¿Y usted sabe bailar? Sí, a ver. Me voy a ver. Es que se me desabrochó la buceta. Sí, ya verá, ya verá. Sí, sí, se me desabrochó. Ella también se desabrochó una aquí. A ver, ¿cómo te llamas? Te voy a arreglar un chicle, ¿sabes masticar? Sí, sí. ¿En la cama? Más. Mira, mira, vamos a la cama. Vamos a la cama. ¡Golazo! ¡Hola, sí, Latin! A ti te voy a dar, mira. Te voy a dar, te voy a dar hasta. Espérame, Latin. Aguántate, aguántate las carnitas y déjame, te voy a. Déjame ver, aquí tengo algo para ti. Par, no puedo. Oye, ¿pero a dónde vamos a parar? Dime. No, mira, yo hasta me traje. Lo que quiero es que se te pare, güey. Quiero que se te pare. Y es más, hasta me traje mi topper porque ahorita vas a dar hasta para llevar. ¿Cómo? Yo mientras uso la vaselina para relajarte. Porque ya has sufrido tanto, tanto. Has sufrido tanto y lo que te falta, güey. ¿No? ¡Marco Antonio Solís! Del equipo de Latin, que es el equipo de la Juliana. Oye. Y bueno, cuéntame las pecas de la espalda, pero cuéntame. ¿Estás casada? Pues divorciada, sí. ¿Ah, sí? Y también me gusta la cacería. ¿Ah, sí? Sí. A ver, pero vamos a la cama para ver qué más me puedes decir. Canto. ¿Y qué? Que, soy conductora también. ¿Ah, sí? Actriz a veces. Oye, ¿y qué casas, no? Sí, me encanta. Ah, ya creo quién eres y por eso te estoy esposando para que no vuelvas a casar. Lucerito, ¿verdad, Lucerito? Sí. Por manchada con los animales, órale, por manchada, ¿eh? Lucerito, vengas, vámonos todos al antro conmigo, venga, vamos todos al antro. Vamos, véngase todos acá echando con una música bien prendida. El marcador hasta este momento es el equipo de Juliana tiene 9 puntos. Y el equipo de Armando, nada más, 11 puntos. Y ahorita regresamos con esto que es Apriétala, Apriétala, Apriétala. Al regresar, Chupitos revelará intimidades de las celebridades. ¿Quién compró esta isla? Leonardo DiCaprio, William Smith. Bailar y hasta de rechinar catre, porque qué buenos son para rechinar catre y bailar, ¿ya vieron? Sí, yeah. Excepto el Latin, ¿no? Porque traía ahí la letra apuntada de Latin. Sí. Todavía lo traigo. Aquí está, aquí está. Pero bien que le reíste. Y mejor nos callamos todos y los invito a esto que se llama Apriétala. Apriétala. Hola, amigos. ¿Quieres más? Vámonos directo. Y dice así. ¿Quién de ellas canceló su boda al último momento? ¿Galilea Montijo o Penélope Cruz? Vámonos. Galilea Montijo. Con el doctor, ¿Ah, sí? Todo el billar. Sabrosky, ¿no? Sí, ¿no? Krasovsky. ¿Están seguros? Sí. ¿Ustedes tenían la invitación y la cancelaron? Sí. Ah, bueno, muy bien. Vamos a ver. A mí me operó las nachas. ¿Eres tú, Galilea? ¡Galilea! ¡Eso, muy bien! ¡Muy bien! Si se sabe, si les creo, fue cancelada. Vamos con la siguiente. Sí la cancelaron, pero hace como 20 años. Pero bueno, güey. La cancelaron. Pero la cancelaron, Latin, la cancelaron. Bueno, 14. Y hasta el doctor lo sabe porque te operó, ¿verdad? Sí. El cerebro, cabrón. Ahora, échame la otra fanta. ¿Quién de ellos canceló su boda en el último momento? Mira, te lo digo, that demon. No, sí. Yo no la apreté, pero a ver, venga. Bien, díganme si sí o no. Muy bien.
Muy bien, mi reina. Ahí sí te creo, ahí sí te creo. Oiga, esta que viene tiene pistas. ¿De quién son esos dientes con adornos tan exóticos? Es cantante, compositora, ha sido nominada 14 veces. A ver, ¿sabes? Por aborazado vas a perder. Aborazado. Madonna. A ver, ¿es Madonna? ¡No! Deja terminar las pistas, güey, por tu culpa. Va, va. La siguiente tiene pistas. ¿De quién es este anillo de compromiso? Tiene un hermano gemelo que se llama Hunter. En el 2012 recibió su estrella en el Paseo de Hollywood. A ver, a ver. Scarlett Johansson. ¿What? Pero él dijo Scarlett. Yo te entendí, Carlos Johansson. Esta que viene también tiene pistas, va. ¿De quién es este anillo? También de compromiso. Ahí les va las pistas. Ganadora de mejor actriz de reparto en el 2012. Protagonizó junto a Antonio Banderas una famosísima película. Hello. Catherine Zeta-Jones. ¡Catherine Zeta-Jones! ¡Vengan esos puntos, por favor! Díganmelo. ¡Ya, ya, ya! ¡Catherine! Échenme la última pregunta. ¿Quién compró esta isla? Leonardo DiCaprio, William Smith. ¿Te esperas? Oye, Latino, a ver. Mira, poco así muy pájaro, nalgón. Lo jugamos bien gacho. ¿Quién crees que tenga más lana de los dos? A ver. A ver, vamos, dime de una vez. Los dos. No, pero por eso, ¿quién? Ya está. Me gusta más Leonardo. Leonardo. Leonardo, jura. ¿Será Leonardo? ¡Será Leonardo! Leonardo le dio su punto al equipo de la Juliana y el marcador final es... ¡No se puede caer! ¡Tómenla en la gol del equipo de Juliana! ¡12 puntos! ¡12 puntos al equipo de Juliana! Y el 12 puntos. Y el equipo de Armando, 13. ¡13! ¡Ay, no! ¡Gracias, chupor amigos! ¡Gracias, Latin! ¡Gracias, Cristóbal! Armando, gracias, Malisha, gracias a ustedes. En casita, no se pierdan nuestros famosos quesos. ¡Bien!